Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, hoy lunes 31 de enero finaliza este mes, primer mes del año, este año 2022. Y hoy celebramos la memoria del gran santo San Juan Bosco, el santo de los jóvenes. Que Dios bendiga a todos los jóvenes por la intercesión de su santo protector. Hoy celebramos en nuestra amada patria República Dominicana el Día de la Juventud. Que nuestros jóvenes encuentren el camino de la luz, que es Cristo. San Juan Bosco intercede por nuestros jóvenes para que encuentren el camino de la luz, que es Cristo Jesús. San Juan Bosco intercede por nuestros jóvenes del mundo entero, del universo humano, para que encuentren el camino de la luz, que es Cristo Jesús. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, hacemos un llamado a nuestros jóvenes que se sumen en esta campaña de la adoración perpetua, del rezo del Santo Cenáculo, que nuestros jóvenes del mundo entero sean parte activa en esta gran revolución espiritual que necesita la humanidad. Que nuestros jóvenes sean parte activa en esta gran revolución que necesita la humanidad, la revolución espiritual. Qué hermoso que nuestros jóvenes implicados en la adoración perpetua, una hora a la semana, tal vez un domingo, sábado, buscar una hora que se adapte a su horario de estudio, de trabajo. Jóvenes, la historia los necesita. No defrauden la historia. Busquen lo más importante que un ser humano pueda buscar en el decurso de su vida: la iluminación, la santidad, el despertar. Y en cualquier edad podemos llegar a la iluminación, al despertar, a la santidad. Jesús es el modelo de cada etapa de la existencia humana, modelo de niñez en su niñez, modelo de adolescente en su adolescencia, modelo de juventud en su juventud. Y Jesús vivió una juventud iluminada, una juventud consciente, una juventud donde él sabía que Dios era su Padre y lo amaba, y él era hijo de Dios. Hermanos y hermanas, oremos hoy por nuestros jóvenes, en los jóvenes, el divino tesoro, esperanza del futuro, que ellos sean una lumbrera, que nos ayuden a construir una historia diferente, una sociedad con un rostro diferente, una sociedad sostenida en estos tres pilares de la espiritualidad, la ecología y la solidaridad. Que el pecado, el mundo, la carne no desfiguren el rostro de nuestros jóvenes, no afeen el rostro de nuestros jóvenes, el diablo, el mundo y la carne, que nuestros jóvenes no caigan en la seducción del pecado, vivan en el del trabajo, el estudio, la familia, una sexualidad ordenada, un uso correcto de la tecnología, y que nos ayuden a los mayores a construir esta civilización del amor, de la paz, de la no violencia, del respeto, del cuidado y la protección de la Madre Tierra. San Juan Bosco intercede por tus jóvenes hoy y siempre. Y felicidades a la comunidad salesiana del universo humano, esta gran familia religiosa, esta gran familia que tanto bien ha hecho a la historia, a la humanidad, desde que brotó del corazón de su fundador, San Juan Bosco. Dios bendiga a la familia salesiana con abundante vocaciones masculina, femenina, y que cada salesiano experimente la ternura de Dios y responda a esa ternura como respondió su fundador San Juan Bosco, con una vida
en santidad. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el Salmo 44:5. Salmo 44:5 dice el versículo: Tú solo, Rey mío, Dios mío, decidías las victorias de Jacob. Dios guiando la historia de su pueblo. Dios, como alguien escribió, me encanta esta frase, ensuciándose los pies con el polvo de la historia de su pueblo. Dios decidía las victorias de Jacob, del pueblo de Dios, de los israelitas. En cada batalla era Dios quien decidía. Cuando una derrota, era Dios quien decidía esa derrota, dándole la victoria al ejército enemigo, dándole un escarmiento a su pueblo que se había apartado de su ley divina. Hermanos, hermanas, los salmos siempre nos indican que la confianza en Dios hace posible la victoria, que la confianza en Dios nos da paz, que la confianza en Dios nos da estabilidad emocional. Tú solo, Rey mío, decidías las victorias de Jacob. Tú solo, Rey mío, decide las victorias de mi vida. Tú solo, Rey mío, decides las victorias de mi vida. Tú decides mi existencia, amado Padre. Me pongo en tus manos, en tu voluntad. Qué hermoso versículo, hermanos, hermanas. 5 del Salmo 44, versículo que nos lleva a confiar cada día más en Dios. Tú solo, Rey mío, Dios mío, decidías las victorias de Jacob. Dios sigue decidiendo nuestras victorias, Dios sigue decidiendo nuestras vidas. Pero recordemos, hermanos, hermanas, que debemos darle esa libertad a Dios. Dios no actúa cuando no se le da la oportunidad. Ahí tenemos el texto del Apocalipsis: yo toco la puerta. Jesús toca, no empuja y entra abruptamente, porque Él nos ha creado libre y respeta esa libertad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti
y te adoro. Hoy lunes, hermanos y hermanas, hacemos nuestra constelación de amor dirigida al Padre Eterno. El hermano Antonio hace su letanía de la constelación de amor dirigida al Padre. Respondemos, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, Madre de tu Hijo y Madre nuestra. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San José y mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz y San Pascual Barlón. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Sales, San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pedro, San Matías y San Pablo, apóstoles. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Antonio Abad, San Antonio María Claret y San Antonio de Padua. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan Evangelistas. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, derrame el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.